Empezamos con Houston, temas de Estados Unidos, donde un tirador abatido por la policía ha herido a 9 personas en un centro comercial. 6 de los heridos están siendo atendidos en el hospital, uno de ellos en estado crítico, según fuentes oficiales. Los otros 3 fueron internados, pero ya han recibido el alta médica. El tirador ha sido abatido por la policía. La comisaría Marsa Montalvo ha declinado facilitar la identidad del tirador, pero sí ha dicho que era un abogado que supuestamente tenía problemas en su bufete. El tirador disparó entre 20 y 30 veces indiscriminadamente a los vehículos en el exclusivo vecindario de West University Place, cuyos residentes han sido advertidos de que eviten la zona. Un equipo de artificieros de la policía ha asegurado un vehículo que supuestamente contenía armas y registrará también la casa del tirador.